aquí atrás, bueno, está el imprescindible kiosco, como siempre, como todas las ocasiones. Acabo de llegar a San Antonio de los Vázquez. Esta población, bueno, aquí está el kiosco, cantera, la iglesia también se ve muy bonita de cantera. Sí, este es el centro. San Antonio está muy cerca de lo que es Palos Altos. Voy a verificar si también, según yo, pertenece también a Ixtlahuacán del Río, al municipio. No estoy seguro, pero eso ya lo verificaré. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí la visita a San Antonio de los Vázquez. ¿Sí? Aquí pues pueden ver el kiosco. Esta es la plaza principal. Y pues bueno, vamos a hacer aquí un recorrido también, sacar algunas fotos y pues con eso ya terminaríamos la aventura en esta ocasión. Esta es la plaza principal de San Antonio. Vamos a entrar a la iglesia. Esta es la entrada de la iglesia. Bueno, nuevamente regresamos a la plaza principal. Este es el kiosco de San Antonio de los Vázquez. Ahí ya podemos ver afuera lo que es la iglesia, su cúpula. Por acá atrás está el campanario. Aquí está el campanario. Sí. Y pues esta es la plaza principal. Por acá de este lado tenemos lo que es la biblioteca. Hay otro edificio en el fondo que no identifico qué es. Está pues tiene una construcción algo vistosa.
No sé si llama la atención, parecieran en la primera instancia o una escuela u oficinas, al parecer, no sé exactamente. El kiosco pues es de, pues yo diría de cantera. Está muy bonito, con ladrillos. Está muy bonito. Aquí pues, es una población pues tranquila, como todas las poblaciones. Pues si digo provincia se enojan, pero bueno, del interior de la República. Pues está muy padre, está muy tranquilo todo esto. Ya vi una placa, sí pertenece esto a Ixtlahuacán del Río. Todavía, al municipio de Ixtlahuacán. Entonces, bueno, ya con esta postal aquí del kiosco, de la plaza principal, pues ahora sí que termino transmisiones e inicio el camino de regreso a casa. Bueno, nos vemos. Hola, pues ya aquí llegando a la casa, pues aprovechando que, pues bueno, regresé temprano, fui a hacer unas tomas, ahora sí que Guadalajara sin gente, porque también la gente se va, pues de vacaciones y la ciudad se queda sola y pues muy padre. Entonces fui a sacar a hacer algunas tomas. Ahorita, bueno, voy a revisar a ver cómo quedó, pero pues bueno, ya regresando a casa, pues todo muy bien, el viaje estuvo muy padre. A final de cuentas pues no pude encontrar ya las procesiones, la de Palos Altos quién sabe dónde se metieron, y la de San Antonio pues bueno, pues ya había terminado todo cuando llegué, pero pues nos vemos, ya terminamos el día, adiós. Los perritos, vamos a pasar lista, los ando olvidando. Simón, Bruna, Aníbal, y sí, ya llegó aquí Cuatribor. Bueno, ahora sí, nos vemos. Y cuatro, anda cuatro aquí empujándome, nos vemos.